Bueno, ya vamos saliendo. Hoy nos vamos a hacer un recorrido un poquito más largo, ya que a ir a cortar el cabello, pero obviamente no nos vamos a dar con el cabello, sino como va a ser un recorrido un poquito más largo, van a ver colinas y todo eso. Entonces ya voy con la GoPro grabando. Tiempo, ya que voy un poquito retrasado. Vamos poniéndole música para que ustedes vayan divirtiendo de este carrito que está creyendo. Este recorrido. Vamos a ponernos por acá. Vamos a ir avanzando porque lentito se pone la calle un poquito más angosta. Pues necesitamos ubicarnos un poquito más aquí, un poco mejor, como para ahorrar batería. Solo motor nada más lo utilizo yo como en los planos o cuando hay un poquito de inclinación hacia abajo. ¿Por qué? Porque no ocupa doble motor para eso. Vamos a quitar la orillita. Doble motor, pues yo recomiendo colocar doble motor cuando vayas a arrancar, en su defecto en una subida. Por ejemplo, cuando nos toca subir, lo subo por este lado, subo por el otro, ahí coloco el doble motor, porque si no con un solo motor, o sea 1200 watts, prácticamente por mi peso me puede subir, pero muy lento, o tal vez no sé si no me pueda subir, tendría que hacer esa prueba. Pero el scooter anterior que tenía de 800 watts no me podía subir, como le dije en el unboxing. Este scooter me hizo subir literalmente como un monopatín de los niños. Bien. Bueno, que ya tenemos meta, ¿no? Y pues realmente nos ha complacido en muchas expectativas. En este caso de que ajustarlo, no sé si fue porque brinco algunos topes o por si acostado, como llaman en el país, y pues se fue ajustando un poco el volante, y pues tuvo como un jueguito. Aquí les voy a mostrar cómo se movía, pero ya luego contacté al proveedor, la marca, y me dijo cuáles había que apretar, de lo que hice. Entonces, fue lo que hice. Luego que los
apreté bastante, ya se estabilizó, ya no tenía jueguito en el volante, porque es en la base del volante, ya les mostré aquí dónde era. Que yo ahorita no se mueve. Pero tampoco están muy bonitas las calles, ¿no? Sin embargo, trato de meterme por los mejores lugares. Mírenme la foto. Aquí me meto yo por ahí. Ya voy a llegar. No, ¿qué? ¿Como 3 minutos? Voy a ver un recorrido que se lo vamos a mostrar en el próximo video nocturno. Esperemos que todo salga a la perfección, que no haya ningún problema. Pero va a estar algo bien. Se van a unir varios patinadores de alta gama y bueno, varias personas son como unas 5 o 6 scooters más aparte del mío. Esperemos que siga hasta que salgan más, muchísimo mejor. Mira la patrulla de scooter. Pero va a estar algo bien. Yo les voy a mostrar este video también, va a ser nocturno, pero va a salir algo bien. Pues eso se llaman así, todos se llaman así. Ah, ya sé yo. Ahí lo veo, sale. Gracias. Y bueno, amigos, ya nos cortamos el pelo, ya ahorita continuamos la travesía. Nada más que nos metimos por aquí, que está un poquito pedita la calle. Pero seguimos. Vamos por acá porque vamos a ver acá los precios de unas piezas. Porque mi carro se dañaron los soportes. A lo mejor entonces vamos a checar los precios de la... de los soportes y de mi pantalla. Checamos los precios, un poquito elevado, pero continuaremos y nos iremos para... Ah, bueno, les voy a mostrar, como les estoy diciendo, les voy a ir a mostrar la zona que les dije. Espero que les voy a gustar. Creo que donde nos vamos a meter también va a haber inclinación y todo eso.
Llevamos doble motor y para arriba. Aquí empieza un poquito la inclinación, pero ya ahí se ve luego en la cámara que sí está altico. Si están viendo ahí el GPS, está viendo cuánta altura había. Lo único que tiene es como camino rocoso. Ah, ya pasamos. Y bien, sigue habiendo más subidas. Este no le quiero dar duro porque no está muy bonita la calle. Pero ahí vamos. Tratando de irnos por donde se ve más bonita. Es que viene una subida que también está bien fuerte, está bien inclinada, y aquí para adelante es pura subida, subida, subida. Hasta el momento pues me estamos comportando bien, subiendo. Aquí sí se inclina poquito, como unos 30 grados. Y baja un poco la velocidad, pero la inclinación sigue, sigue, sigue. Viene el carro allá abajo. Tenemos por aquí, ya se vieron. Es lo que me gusta de este, del scooter, porque no te abandona, te sigue subiendo. Por aquí y un bachocillo de desnivel y comenzamos de nuevo a subir. Subida, 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 subida. Y allá abajo venimos. Bueno, aquí está. Miren esta belleza. Mírenla nada más. Y este paisaje, la bandera de México allá. La ciudad. Es bien bonito este lugar. Muchas casas bien bonitas. Como les venía contando, el Metamod se ha comportado muy bien a la perfección. Aquí está un poquito inclinado, sirve como para hacer unos deportes.
corriendo, trotando. Pero los deportes los hacemos luego. Mientras tanto, continuemos la travesía. Aquí está. Y bueno, estamos listos, ya agarramos el break. Y vámonos. Vamos a ver si subimos aquí. Sí, subimos. Venimos allá. Es hora de marcharse. Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Seguimos. Un poquito plano aquí. Para el descanso del Metamod. Y frenamos por el topecillo. Nos metemos por este ladillo. Igual por aquí. Y seguimos. La subida, miren cómo se ve para allá abajo. Bueno, con otro scooter de menos potencia, aquí estuviera subiendo yo como en zigzag para medio subir, porque sin embargo hay scooters que no te suben esta inclinación, porque sí está un poquito empinada, pero hasta los momentos no ha sido ningún impedimento para no subirlo con esta escura. Vamos a ver si se van a recalentar las controladoras, porque en algunas ocasiones se recalientan y pues deja de mandar la potencia que es las controladoras al motor, y hasta que reducen la velocidad. Entonces hay que sentarse unos 5 minutitos, apagar el scooter y ya luego continuar. Pero ya le voy a decir por dónde más o menos es que ocurre siempre eso. Cuando subo por aquí, ocurre aquí adelantito, más adelante, como a unos 800 metros. Todo bien por acá. Lo pasamos. Más adelantito. Un poquito de vibración. Pero todo bien. Seguimos aquí. Más o menos como después de esta inclinación es cuando empieza el scooter como a desmayarse, la controladora. Vamos a ver si va a pasar eso o todavía no. Vamos a ver si veo la manera de avanzar aquí. Lo bueno es que cuando se tope un camión de esto, una chancita y lo pasamos. No debería pasar por ahí, pero no me dejó alternativa. Lo bueno es el pitito que tiene. Suena bien. Bueno, como les comentaba, ya para este lugar, ya debería desmayarse los motores, pero no, hasta el momento han ido bien tranquilos. Más que todo se ve cuando freno. Vamos a ver. Todavía hay fuerza. No al máximo, porque me imagino que las controladoras deben estar calientes, pero sí, se agarra camino. Seguimos, sí, paramos, no. Seguimos por aquí.
cresta. A la perfección el día de hoy el Metamod ha aguantado la pela. De igual manera, pues ahí les estoy mostrando el recorrido, kilometraje, inclinación y todo lo demás. Ahorita llega a descansar, a agarrar carguita, porque en la noche toca la travesía. Tranquilamente aquí detrás de esta banda. Aunque aquí creo que ya lo puedo pasar. Sí, aquí lo rebasé. Bueno, como les seguía contando, me imagino que las controladoras deben estar súper calientes y por eso pierde poquito la fuerza en el arranque, pero ya luego que agarra velocidad sin problema. Solamente que no puedo ir al máximo, ¿por qué? Porque si sí, hay muchos topecillos. Ya, hey, hey. Gracias. Hay muchos topecillos, pero lo bueno es que sí se puede. Le damos por acá. Ahorita sí se cree que se está desmayando. Sí. Ahora sí. Pero sigue avanzando. Vamos a llegar aquí con el amigo de nosotros. Pobrecito, pobrecito, pobrecito. Señor, pero ¿qué pasa, señor? Háblame, pues. Tú dale. Bueno, ya llegamos. Bueno, amigos, ya ha culminado este viaje del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, síganos en nuestro canal, suscríbanse para saber más de este hermoso patín eléctrico que nos tiene asombrados. De igual manera, pues vamos a ver, si yo no los permite, checar otro patín más de otra potencia. Me gustaría probar uno de 5600, de 6000 watts.